¿Qué ves? Nada, nada. A ver tu celular. ¿Para qué lo quieres ver? Nada más por curiosidad. No tengo. ¿No tienes celular? ¿Por qué? ¿Y cómo te comunicas? ¿Con señales de humo o qué? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Espero que hayan descansado muy bien en sus vacaciones porque ahora así les va a ir. Es broma. La verdad es que soy un maestro muy accesible. Soy Alberto Montaño y les voy a estar dando la asignatura de literatura. Tal vez algunos ya sepan, pero para los que no, Félix, por favor, ponte de pie. Yo soy el padre de su compañero Félix. Y no se preocupen, porque a Félix va a ser al que más se le va a exigir. ¿A Félix? Porque no es necesario. Él ya tiene una computadora muy buena en casa. Si le compro un celular, ahora sí lo pierdo. No te preocupes, yo te presto el mío. Papá, ya nos podemos ir. Oh. Está enojado porque me tocó ser su maestro este año. Y no solo eso, me ridiculizó enfrente de todo el salón. Ah, caray. ¿Y cómo estuvo eso? Pues es que no me quiere comprar un celular, quién sabe por qué. Y luego se lo dijo a todos. No, porque no lo necesitas. En tu computadora tienes todo. Ay, no es cierto, ya está bien lenta. Además, parece que soy el único de la escuela que vive en la época de las cavernas. Ay. No es chistoso. Mira, Félix, estoy seguro que lo hace por alguna razón. No es bueno eso de desear los bienes materiales. Me recuerda un dicho que dice, al pesar por el bien ajeno, llaman envidia y es veneno. ¿Lo entendiste? ¿Ya oíste? Pues sí, pero no me parece, no. No le digo. ¿Más tortillitas? Ay, gracias. Oigan, ahora sí cuéntenme, ¿cómo les fue en su primer día juntos? Ay, no. Uy, qué genio. Nos fue muy bien. Félix tiene compañeros muy interesantes. ¿Sí? Sí, y con mucho dinero y celular. Ay, vamos, otra vez. Es que no entiendo. Tú tienes ese reloj bien padre y a mí no me puedes comprar un mugre teléfono. Porque no lo necesitas. Todos tienen uno. Sí, a ver, Félix. Y si todos avientan un pozo, ahí vas también, ¿no? Uy, qué original, mamá. No lo había visto así. No le hables así a tu mamá. Está bien, amor. A ver, cuéntame. ¿En qué cambiaría tu vida tener un celular? Pues no sé. Tal vez podría comunicarme con los de mi escuela para hacer los trabajos o les podría avisar en dónde estoy. Hijo, entiende. No es que no quiera comprarte un celular, es que ahorita no hay dinero. Pero hasta saco buenas calificaciones. Y ya, Félix. Bueno. Las cosas son así y ya. Pero para comprar tus cafés, ahí sí hay dinero, ¿no? ¿Cómo los odio? Ya perdiste. Esto no hace falta práctica. Oye, ¿y quién dices que te lo regaló? Unos tíos. Chale, yo quiero unos tíos así. Pues dile a tus papás que te compren uno. Apenas si les alcanza para que comamos. Ay, pero qué chorero eres. Si hasta escuela fresa vas. Que estoy becado. Pues ya ves, con el dinero que se ahorran bien te pueden comprar uno, ¿no? O a tus amiguitos los fresas, sácales uno. No me llevo con ninguno. Pues, de otras maneras, ¿eh?
¿Cómo qué? ¿Robarles? Digo, sí, cuenta se van a dar, tienen un chorro de varo. ¿Estás loco, qué? Pues si me dieran un celular, les habría avisado. Félix, no me salgas con eso. Pues qué, es la verdad. A ver, mi vida, no te lo decimos por molestar. Tú sabes lo feo que está allá afuera. Ya hasta se metieron a robar a la unidad, ¿no? No se preocupen. Yo no tengo nada que me puedan robar. A ver, en serio, nos preocupamos por ti, Félix. No queremos que nada malo te pase. Está bien, les creo. ¿Puedo ir a mi cuarto? Todavía no me explico por qué no lo entiende. Ah, mi amor, ponte en su lugar. Imagínate tú a esa edad con tu papá en la escuela. Pues sí, pero eso no es razón para que se ponga así. Además, piensa. Él convive con chicos que tienen cosas que a él le gustaría tener. Pues sí, pero no tiene edad para cosas tan banales. ¿Te parece banal un celular? Claro, a esa edad sí. Bueno, pero por ejemplo, hoy no tenía cómo comunicarme con él. Imagínate que le pasa algo. Ay, no, cómo... no sigas. La verdad es que no lo había pensado así. Además, no estoy diciendo de comprarle el más avanzado. Hay muchos otros que sirven para exactamente lo mismo y son más baratos. Sí, tienes razón. Bueno, deja, pienso cómo le hago y... a ver qué le compramos. Y bueno. ¿Andas de stalker? ¿Qué? No, nada más estaba viendo. No te hagas, te caché. No, es que estaba viendo las promociones de cafetería. ¿Por? Tú nunca compras nada. ¿Te gusta Mariana, verdad? ¿Cómo sabes? Digo, no, para nada. No te hagas, no tiene nada de malo. Mira, ¿por qué no te acercas y le pides WhatsApp? Ah, es que no tienes celular, ¿verdad? Idiota. No, mira, ya, fuera de broma. Creo que tienes posibilidades con ella. Le oí hablar con sus amigas de ti y todos los niños que le gustan son como tú, ñoños. ¿En serio? Sí. Tú ve, háblale y vas a ver que te va a decir así a todo lo que le digas. Pero ve, ándale. Hola. Hola. Me dijeron que, salimos. ¿Quieres algo de la cafetería? ¡Ay, no! ¡Qué oso! ¡Guácala! ¡Vámonos! ¿Robarles? Digo, sí, cuenta se van a dar, tienen un chorro de varo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Y eso que vienes a buscarme? Papá, ya nos podemos ir, por favor. Sí, espérame tantito. Deja, termino aquí con unas cosas. Pero ya me quiero ir, papá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es que me siento mal. Bueno, ¿no quieres ir al baño antes de irnos? Ya, papá. Bueno. Ya vámonos. Bueno, ya vamos. Hasta luego, colegas. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué tanta prisa? Tengo hambre. Pues ¿no que te sentías mal? Todavía vamos a pasar al café. No, papá. Pues así es esto, Félix. Sabes que necesito mi café para tranquilizarme. No inventes. ¿Con este calor? Sí. Papá, ¿cuánto tiempo tardas en terminarte tu café? Calma, hijo. Hola, Félix.
$1,000. Don Tomás y Marieta te tienen una sorpresa. ¿Sí? ¿Otro frappé? Gracias. No, ¿cómo crees? Bueno, aunque si quieres otro te lo sirvo con gusto, pero tu sorpresa está aquí. ¡Tarán! ¿Cómo se dice? Gracias. Alguien me dijo que necesitabas uno. Y yo sé que no es de los modelos más nuevos y esas cosas, pero creo que te va a servir muchísimo. Además, tiene mucha memoria. Le caben muchas canciones y muchas fotos y videos. Creí que te iba a dar más. Muchas gracias, Marieta y Don Tomás. Ya me hacía falta uno. Úsalo con responsabilidad. Y no termines poseído como varios que conozco. Pato. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? Yo les tomo la orden. ¿Qué quieren? Ya, gracias, Pato. Ah. Es una estúpida. A ver. Sí. Lleva. Pues yo veo que aquí alguien tiene celular nuevo. A ver, enséñamelo. ¡Órale! Está bien bonito. Pues, le faltan muchas cosas. Pero seguro le puedes bajar algunas apps, mandar mensajes y llamarnos, que es lo importante. Está muy padre. Supongo. ¿Ya me puedo ir? ¿A dónde vas? Quedé de verme con un amigo ahorita. Bueno, pero no vayas a venir tarde, ¿va? Con cuidado, porfa. Ya ves cómo es tu hijo. Por eso no le quería dar nada. Amor, pronto lo va a agradecer, vas a ver. No, pues... seguro ya te la bloquearon. ¿Por qué? Pues... ¿Y ahora qué hago? Oye, ¿dónde la prendiste? Aquí. ¿Por? Ay, estás bien idiota. ¿Qué? ¿Por qué? Porque seguro ya te cacharon, ya saben dónde estás. No manches, ¿y ahora qué hago? Pues tenemos que venderla. ¿Y a quién? Ay, me cae que estás bien inocente. Tengo un carnalito que te puede dar un varito por esta, ¿eh? Pero... si, digo, si a menos es... que prefieras que la vieja esa venga a buscar su tablet y te cachen, ¿eh? No, ya está bien, vamos. Oye, pero nos vamos a michas, ¿eh? ¿Qué? No, estás loco. Digo, te estoy echando la mano. No. Chat. ¿Qué? Entonces, ¿cuánto? Está como nueva, ¿eh? ¿Qué? ¿No más esto? Es muy poco. Se la juega vendiéndola. Pero nosotros... A ver. Es lo máximo que les puedo dar, ¿sí? Si no les parece, se la devuelvo. No. Eso está bien. No, pero... No. Muchas gracias. Y no dirías. Ándale. Es que no es justo. Todo lo que tuve que hacer para esto. Ya, relájate, ni que te hubiera costado algo. Pero... por lo que nos pagaron... no me alcanza ni para un celular barato como el que me dieron mis papás. Ya, bájale, no andes de chilletas. Mira. Mañana te puedo robar otra cosa. No sé, un celular o otra tablet. Ah, pero sí, no la vayas a prender, ¿eh? Hasta que lleguemos con mis amigos. Él sabrá qué hacer. Digo, así seguro nos dan una lana. No sé, pues estás loco. Pues la verdad, sí me dio mucho miedo que me descubrieran. Es más, no sé ni por qué te hice caso. Pues porque te conviene. ¿Quieres un celular mejor? Pues sí. ¿Quieres una consola como la que me regalaron mis tíos? Pues sí. Ahí está. Entonces, a buscar las mochilas, a ver qué encuentras. Que no. Además, ya me imagino la bronca que se arman en la escuela. Que no. Esos niños fresas cuando se les pierde a que sus papis les den dinero. Es como quitarle un pelo a un gato. Pues, yo creo que mejor no. Al menos, pues hasta saber qué pasa en la escuela. Bueno, ya, dame mi parte. Ay,
Ten. ¿Sabes qué? Solo por esta vez te voy a dar mi parte, para que no andes de chillón. ¿En serio? Sí, al cabo ni es tanto. Seguro ni para un reloj usado te alcanza. Gracias, neta. Ah, pero no va a ser de grapa, ¿eh? Me vas a deber un favor. Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. Por esta. ¿Qué horas son estas de llegar, Félix? Si apenas son las 9. Las 9. Pero mañana tienes escuela. Te estuvimos escribe y escribe mensajes. ¿Por qué no nos contestaste? Pues es que el celular está como medio chafa y... Haz tu chafa. Regrésamelo. No, no, solo decía. A ver, Félix. ¿No te das cuenta de la situación en la casa? Tu papá y yo nos apretamos el cinturón para que traigas ese celular. Lo mínimo que podrías hacer es mostrarte más... Perdón. Perdón. A la otra sí les voy a contestar los mensajes. Sí, a ver si próxima, ¿eh? ¿Ya ves? Yo vi que antes de que apagaran la tablet estaba así en una colonia así súper fea. De esas de las que seguro te matan. Pero obviamente la escuela me la va a tener que pagar. O sea, se supone que es una escuela bien, ¿no? Bueno, vamos. Y si alguien tomó la tablet de su compañera Mariana, puede ir a la dirección o acercarse a mí en privado. No va a pasar nada. ¿De qué se ríen? ¿De qué me perdí? ¿Cuál es el chiste? Oiga, profe, ¿ustedes en dónde viven? No sé a qué venga el caso eso ahora. Es que el que robó la tablet de Mariana vive en... ¿Cómo se llama la colonia? La T. Bueno, algo así, pero una colonia súper fea. Ah, ya veo. No sé si usted sepa algo. ¿Por qué habría de saberlo? A ver, ¿qué te compraste? ¿Qué te importa? ¡Ay, mira! ¡Idiota! Pues tú regrésale su tablet. Yo no la agarré. Oh, bueno, dile a tu papá que si me la puede regresar, por favor. ¡Ya dámelo! Oye, ¿por qué no tiras? ¡Ay! ¿Qué te importa? ¡Sepárense! ¡Apláquense! ¡Apláquense! ¿Y esa es la única prueba que tienes? Pues sí, dígame quién más va a vivir por ahí. Y además, él nunca compró nada en la cafetería. Jorge, eso no tiene nada que ver. Pues... Y no tenías por qué meterte en el problema. Era la tablet de Mariana, no la tuya. Bueno, qué casualidad que desaparece mi tablet y ahora él tenga dinero, ¿no? Mariana. Y aparte, es la única persona que vive en esa colonia. Suficiente. Miles de personas pueden vivir ahí. Ahora, Mariana, Jorge, ¿nos pueden dejar solos? Por esta vez, solo les voy a llamar la atención. Pero me voy a comunicar con sus padres. Félix, por favor, ¿nos puedes explicar qué fue lo que pasó? Ya les dije, me empezaron a molestar y a decir de cosas. Está bien, solo me queda una duda. ¿Y yo qué voy a saber? Bueno, hay mucha gente que vive por ahí. También el aparato ese pudo haberse equivocado, ¿no? No, pues está bien. Solo es mi deber asegurarme. Pero en serio, Félix, si fuiste tú, ahora es mejor confesarlo. Es mucho mejor decirlo ahora y no dejar que crezca el problema. Y no te preocupes, de aquí no va a salir. Yo creo que si él dice que no fue, habría que creerle, ¿no crees, Ángela? Pues muy bien. ¿Será creerles? Si no fuera por tu papi, ya te hubiéramos agarrado a golpes. Ya déjame en paz. Yo no te he hecho nada. Solo ser una rata. Pero hay de ti cuando vuelvas a robar algo, ¿eh? Félix, ¿en serio tú no te robaste esa tablet? Que no, papá. ¿O qué? ¿Les vas a creer a ellos? Bueno, ¿y entonces de dónde salió ese dinero? Lo gané. ¿Cómo? Con Jaime. Sí, papá.
le ayudé a cargar unas cosas hasta la plaza y por eso me pagó. ¿Y qué cosas? Ay, no sé, ni me fijé. ¿O qué quieres que...? Es la verdad. Ya, papá, no puedo creer que te pongas así conmigo. Deberías de escuchar en la escuela lo que dicen de ti.